Let's begin. Okay, so first we are going to review the present simple. Then we have a lesson with Bruno Mars on. Then we have the past simple. And then we have another quiz with music. Okay, today the class is about music and it's about the present simple and the past simple. Okay? Let me share the screen. Can you see my screen? Yes? Yes. Okay, let's begin with the present tense quiz. I will ask you some questions and you will tell me the answer. Okay, please read number one and tell me the answer. She showers and combs her hair. Yeah, her. In this case, remember that you drop the H sound and then you Yes, say very combs her hair, combs her, combs her hair. Yep. good. But read it. She Comes. showers and combs her hair. You? She showers and combs her hair. Great, that's amazing. Okay, question number two. In March, it rains often. It rains often, yeah. It rains. Remember that because before the S, we have a vocal cord sound like rain. You pronounce like Z, right? So you Rains. say it rains often. It rains often. It rains often. You? It rains often. Yeah, but it's just one word like rains often. Rains often. Rains often. You? Raise up. Raise up. Nice, that's the way. Number three. It's snowing Oh, heavily. heavily at the moment. No, it At the moment. is snowing heavily. Heavily. Heavily, yeah, abundantemente, fuertemente. Number four. Sam is cleaning his room. Yeah, instead of saying his, you say cleaning his room. Damn, is cleaning his room. You? Cleaning his room. Yes. Okay, Tim is cleaning his room. One second. Number five, he. He likes her very much. Yeah, he likes her. Like, he likes her, you say he likes her very much. He Okay? likes her. Yes. This is the way. This is what you have to do. He likes her very much. Next, number six, we. We go to the beach every day, every year. Every year we go to. Look at it. We go to. Go to. We Go to. You? go to the beach every year. Nice. We go to the beach every year. Number seven. Jill and James are studying together. Remember that the verb is study. You know, a T-D between the vowels, so you say study. Yep. Studying. Yeah, but when you have a study, you say studying. 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 Yep. Okay. Nice. You have a great pronunciation now. Number eight. We. We live near the city. We live near the We city. Yeah. Near, cerca, near. Number nine, we. live.
This is we have been. Been. Yeah, but don't worry We have because been we didn't do this. We didn't do school. this. Yeah, don't worry, don't worry. Yeah, we're gonna stop here. Next part. Can you see my screen, right? Yes. This is like the previous lesson, do you remember, about music? This is pretty similar to that one, but this is with the present simple. So you will sing the song and you will understand the music. So, for example, I want you to read slowly first because I want to check your pronunciation, and then we're gonna talk about the meaning, about the words. ¿Qué significa cada palabra? But first, veamos cómo se pronuncia, okay? Please, empieza a leer la primera. Okay. Oh, arise, arise. Make the stars look like they're not shining. Nice. Her hair falls perfectly without her crying. Yep. She's so beautiful, and I told her every day. Continue. Yeah, I know. When I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. What I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I will change. Because you're amazing, just the way you are, with you. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. Because, girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. Okay. Pronunciation 8 de 10. Estuviste genial. Te voy a explicar cómo puedes mejorar. Ok, aquí estuvo genial. Mira, nosotros cuando hablamos de manera rápida, por ejemplo, decimos I look her. En lugar de decir her, vamos a decir her, porque hablamos más rápido y además hay más palabras, ¿cierto? O por ejemplo, quiero decirle, I want to tell her. So, I wanna tell her. Cuando nosotros tengamos estas palabras solitas, ya como que no podríamos hacer eso porque se perdería el significado, ya que es solamente una palabra. No es lo mismo decir, le voy a decir a ella, que solamente decir a ella. ¿Me entiendes esa parte? Entonces, sí. Cuando tú la veas en frases muy cortas, a veces no la decimos como que la decimos. Ya depende más de ti. Okay. Si tú quieres enfatizar, dirías her. Pero si estás hablando rápido, dices her. ¿Ya? Yeah. Entonces en la primera, puede ser cualquiera de los dos. Puede decir her eyes. O her eyes. Depende de ti. ¿Ok? Ya. Yeah. Ahora, ¿cómo te puedes dar cuenta qué pronombre reemplaza her eyes? Sus ojos, ella. They. Los ojos de ella. Yeah, they, ¿sí o no? They. Ahora aquí, por esas razones, they make the stars. Ellos, sus ojos, make. ¿Qué significa make? Hacer. Sus ojos hacen, ¿qué cosa hacen? The stars. Las estrellas parezcan. ¿Cómo? O se vean como. Que no brillan. Que no están brillando. No es lo mismo que no brillan. Si yo te digo, ese foco o esa luz no brilla, quiere decir que es una situación permanente. Pero si yo te digo, ese foco no está brillando, quiere decir que en este momento no está brillando, que es temporal. Ok, entonces aquí, ¿cómo se pronuncia esto? La contracción del they con el are. They're. Ahora acá dices, They're not shining. Ok. Entonces quedaría algo como her eyes make the stars look like they're not shining. Hasta aquí estuviste perfecto. Siguiente, aquí cómo sería entonces her, ¿cierto? Sí.
En este Sí. caso, el cabello es incontable. Por esa razón se reemplaza con el pronombre. No es necesario que ahorita entiendas qué cosa es incontable, pero te estoy avisando que es incontable y por lo tanto sería it. Entonces aquí falls perfectly. ¿Qué era fall? ¿Te acuerdas que era fall? Fall solito, Caer. caer. Su cabello cae perfectamente, perfectly, perfectly without her trying, sin que ella lo intente. Más adelante veremos esto. Este es her trying, es sin que ella lo intente. ¿Ok? Lo que quiero que aquí te enfoques es en la pronunciación. ¿Cómo sería without her trying? ¿Cómo lo diría un nativo también? Without Yes, aquí borro esto. Without her trying. Without her trying. Yep. Hoy aprenderemos también la gramática del so. So significa tan. So va acompañado de un adjetivo. ¿Cómo digo eres tan inteligente en English? You're so smart. You are so smart. En este caso, ¿qué le está diciendo? She's so. Es tan linda, tan bonita. She's so. Ella es Ella. tan bonita. She's so beautiful. Okay, she's so beautiful. And Lo digo todos los días. yes, but in English, and I. No. And I tell her. ¿Cómo sería? And I tell her every day. And I tell her every day. Recordemos que I también se pronuncia como a. Entonces diría, she's so beautiful. Mira, 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 esta de aquí es como Z, mira. She's so beautiful and I tell her every day. A ver, tú. Léelo. Can you hear me? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Vale. Please read. She's so beautiful, and I tell her every day. She is so beautiful and I tell her every day. Muy bien. ¿Cómo sería aquí? Yeah. Yo sé, ¿cómo dirías yo sé? I know, I I know. know, yes. Buena, ¿no ves que se pronuncia a buena? When a compliment her o when a complimentary. Puede ser cualquiera. Ok. When a compliment. Y esta es la gramática del futuro que también vamos a ver más adelante, pero. She won't. Ella es para el futuro. Ella no me creerá. She won't believe me. Okay, she won't Sí. believe me. Continúo aquí. And it's so, pero esto va acompañado del sad, ¿no? It's so sad, pero dice, and it's so, yeah. A ver, te toca. And it's so sad To see. to think That. that ¿Notas algo that she raro? dance ¿Notas algo raro en esta oración? and thinking that she don't see what they say. ¿Notas algo raro? ¿O para ti está bien todo? She don't see Yeah, ¿cómo that debería she ser? doesn't see. Debería de She ser she. doesn't. She Doesn't. doesn't. Yes. Ok. Estos errores a veces se hacen para que tenga ritmo, más, o sea, para que tenga rhythm. Ok. Para que rime. Ok, entonces no queda, no sería lo mismo. And it's so sad to think that she doesn't see me. No tiene, mira, she doesn't see me. No es that she don't see me. Tiene más sentido, ¿ok? Pero gramaticalmente está incorrecto. La respuesta tendría que ser she doesn't. Pero en este caso él lo hace don't.
Es como cuando tú cometes el error a propósito en la canción, de lugar de decir fuiste, dice fuistes, porque la siguiente palabra que vas a decir termina en ese, entonces lo dices incorrectamente para que rime con la siguiente también. ¿Ok? Esto llamamos en inglés licencia poética. Aquí, ¿cómo dirías lo que yo veo? What I see. ¿Dónde está eso? What I see. What I see o what I see. Next. Veamos. Dice aquí, but every time she asked me. ¿Te das cuenta que usa el present simple? But every time. A ver tú. But every time Continue. she asked me, Do I look do I look, okay? Yes, do I do. look too? Okay. Do I? You know, Do say, I look? do I look? Okay, continue the next part. The next part was great for you. Just you make some mistakes here. Here, when I, remember, cuando tengas el pronombre I, dilo como a. When I see your face. Okay, yo no digo when I, sino when I. Okay. Esto vamos a ver el día de hoy, alerts, but ¿cómo lo pronunciarías? Quiero ver tu pronunciación más que todo. There's. There's not a thing that I will change. There's not a thing that I would change. A ver, dilo más rápido. There's not a thing that I will change. Of great. Y acá se pronuncia whole. Whole. Aquí le dice the whole world. La frase the whole world es todo el mundo. The The whole whole world. world. ¿Qué pronombre reemplazaría a the whole world? They. It, no, it. Porque es un No, mundo nada más. Si fueran mundos, my. allá. Por esa razón le agrega la S, mira. Stops. Stairs. ¿Qué significa stop? Parar. Parar, detener. Y stare. El verbo stare. Ese no sé. Stare es mirar Stop. fijamente. Mirar fijamente. Y for a while es una expresión que usamos en inglés para decir un rato. Un ratito. Puedes decir, no sé, espérame un ratito. Wait for me for a while. Wait for me for a while. Amazing significa maravilloso, sorprendente. Ok. Y luego tenemos aquí esto, el nombre de la canción, Just the Way You Are. Tal o la misma forma en la que tú eres. Podemos reemplazar esta expresión como Just the Way You Are. La forma, solamente la forma, the way, la forma en que eres. Ok. When you smile, ¿qué es smile? El reír, Reír, cuando sonreír, reír, sonreír es distinto a smile sí, que laugh. Laugh es reír, jajaja, ja, ja, smile, sonreír. Cause girl, este cause viene de un because, pero no es necesario pronunciarlo. Decimos cause girl, cause girl. Carlos, si digo because está mal, no, no está mal. Y luego repite, you are amazing, just the way you are. Ok. Veamos ahora las palabras que no conocemos. ¿Qué palabras no conoces en el texto? Bueno, ya dijimos. Compliment. ¿Qué significa Compliment. compliment? Es dar un cumplido. Cumplido. When I compliment her, cuando yo le doy un cumplido a ella, que dice ella no me creerá. Okay, ¿alguna otra palabra? Ask. ¿Qué viene a ser ask? Preguntar. Preguntar. But every time she asks me, do I look okay? I say, yo digo. Entonces ahora escuchemos cómo sería y tratemos de entender toda la canción, ¿okay? Y revisar la pronunciación. Give me a sec. Give me a sec. One And I. didn't want no. Yes, I didn't want. One Recuerda que cuando tienes auxiliar, el didn't, tienes que poner el verbo en forma base. Okay? I Sí. didn't
didn't want to write a song Cause? because I didn't want anyone thinking I still care. I don't bet you still have my phone app. Yes. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't, but you still hit my phone up. El último, a ver. Had to Hot. have hate. High hopes for a living, shooting for the stars when I didn't. Didn't can, o era Didn't. could. El pasado de can, ¿cuál es? Could, Okay. ¿cierto? Could. Y el Could. negativo sería couldn't. Couldn't. Ahorita Yeah. vamos a ver eso, no te preocupes. Estoy presentándote la gramática. I Me kidding. I haven't. haven't, No, I didn't have. didn't have a dime, but I I didn't. always. I always had a vision. Ya, pero mira, had a vision o jara. Had a vision. Had a vision, I Had a always. vision. I always had high Pretty hopes. good. Escuchemos, a ver. Okay, we're gonna stop here and let's check the grammar. Okay? Okay, did you find this difficult? Did you find it easy? It was so-so, right? Okay, so let's check. Yesterday we studied the affirmative form, just the affirmative form, about the past simple. Today we are going to study the negative and the interrogative. Okay? So let Okay. me share my screen right now because it's loaded. Okay. And today we start using the book, if I'm not mistaken. Okay. Do you remember in the present simple, the negative form, the present simple? You say the subject plus the auxiliary plus not plus the verb in the base form because you don't use rules when you are using an auxiliary, right? Plus the object or a complement. So, for example, you say something like, I do not play soccer and she does not play soccer, right? And Yes. then you learn that you cannot say, you can say, sorry, I don't play soccer She doesn't and she play soccer. doesn't play soccer. Now this is pretty similar to the past simple but in the negative because we use a subject, an auxiliary not, plus the verb in the base form and the object or complement. But the difference here is the fact that the auxiliary is did for everyone. So instead of saying do, because the past of do is did, right? So did. It. So then you have here did. So you can say, I did not play soccer. In the negative would be I didn't. didn't play soccer. She did not play soccer. She Didn't didn't. play. So you just have one auxiliary, did not, didn't. Okay? My question is, how do you say yo no hice la tarea in English? I didn't do I the didn't homework. do. I didn't do Do the the homework. homework. So I didn't do the homework. Did you understand? Yes. In the question, do you remember that you asked, do you play soccer? In this case would be did. Did Did you you play play soccer? soccer? It's super simple, right? Or maybe when you say, does she play soccer? Did Did she you play play? soccer?
Did you understand? Mira, did yes. you understand? ¿Qué te dije? ¿Entendiste? Did you understand? Did you understand? You got the part. Se entendió, ¿cierto? ¿Y cómo respondo? Yes. Yes, yes, en yes, I do. O no, I don't. Eso era en presente. No. Sería yes, I. Yes, did. I did. And no, I. No, I didn't. No, I didn't. Did you understand? Yes. Yes, I did. Yes, I yes, did. I did. Okay, any questions about this? No. No, right? So now we are going to practice with our book. But first, I told you that today we have to... I don't know, but I don't know if you can see my screen. Appliances. Can you see it? No, right? Just give me a second. Now, can you see it? Yes. So our topic for today is the house, okay? And in the house, we have a lot of appliances. ¿Qué crees que significa appliances? Appliances. Electrodomésticos. Electrodomésticos. Mira, appliances, para que ya puedas ir practicando con lo que tengas en casa. Empezamos. What is that? Air conditioner. Recuerda que aire se dice air. Okay. Conditioner. Mm-hmm. Great. Number two. Clock. Okay. Alarm clock. Alarm clock. Alarm clock. Es tu reloj alarma. This one. Mixer? Mixer? Could be. He escuchado que hay unos le dicen mixer, but esto viene a ser un blender. Blender. Licuadora. Okay. Un mixer vendría a ser también, no sé si has visto, hay como unos pequeños vasitos. A ese he visto que le dicen mixer, pero a este que tiene cuchillas más grande le decimos blender. Okay. Blender. Okay. What about this one? No sé. Coffee. Coffee maker. La que te hace el café. Coffee maker. Coffee maker. What is that? A stove. Stove. Pretty good. Cooker. But you can call it cooker. Puede ser stove or... But what is a stove? Sería oven. Oven. Estufa. La estufa viene a ser oven. Y este viene a ser cooker. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, hay algunas cocinas que son... I don't know. Son un cuadrado que vienen las hornillas, nada más. Eso vendría a ser un oven. Okay. Las cooker mayormente son estas cocinas que tienen como su hornito. Okay. Si tu cocina no tiene su hornito así, no es un cooker. Aunque ahora hay cook, ahora dice, ahora cuando vas a comprar otro, me dice oven en la etiqueta y también te viene con tu hornito, pero si quieres diferenciarlo, un oven vendría a ser la estufa, que solamente vienen las hornillas, y un cooker viene a ser todo este electrodoméstico que viene con su horno literalmente. Okay. Sí. Next. But the problem here is that I cannot click on it. Ta-da. What if I do this? No, I need to stop sharing the screen. No, I need to share the screen again. When I click on this, there is a problem. Yep, now. Dishwasher. Oh, sorry, dishwasher. What is a dishwasher? No, lavavajillas. Yes.
Dishwasher. What is that? Electric shaver. Electric shaver. El afeitador eléctrico. Electric shaver. Electric shaver. And this? Hair dryer. Hair dryer. Hair dryer. Secadora. Hair dryer. Pero tiene cabello. Hair dryer. Next. What is that? Headphones. 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 Audífonos. That's one. I don't remember. Iron. 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 Yep. Iron. This one. Lawnmower. Lawnmower. Que viene a ser el cortador del césped. Lawnmower. This one. Microphone. Microphone. Or micro. Yeah. This one. Microwave. Microwave oven. You can say microwave oven or microwave. It's just common microwave. Okay. This one. Mobile phone. Cell phone. Mobile phone. Smartphone. You can call it. This one, nobody has this nowadays. MP4 player. MP4 player, because everyone has iPhones or cell phones. This one. Stuff. Radiator. Radiator. Or radiator. El radiador para la calefacción. Radiator. Radiator. This one. Radio. 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 This one. Refrigerator. 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 ¿Está correcto? Ahora, ¿has visto esos microondas que están de manera horizontal y son grandazos? Sí. Y a eso se van a llamar freezer. 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 Ok, los que son así, que están de manera vertical, son refrigerator. Ok. También podemos llamar freezer a la parte superior del refrigerator, que es la parte donde se congela más los productos, o la parte de abajo. La parte que congela más la de... Ajá, freezer, le decimos, ok. Yeah. Next. What is that? ¿Qué es parlante? Okay. Yes. Sound system, I think. Sound system. Some system. It's a sound system. This is a telephone. That's a weird in 2022. Nobody has telephones. Mm-hmm. This one. TV. Yes. Television. Television. TV. Television. TV. This one. Toast. Toaster. Toaster. A toaster, toaster. This one. Vacuum. Vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Vacuum cleaner. This one. Washing machine. And the last one, sewing machine. Sewing machine. Sew es coser, so la máquina para coser, the sewing machine. Sewing machine. Yes. Okay, so I'm gonna share this presentation. Te voy a enviar esta PPT. Aquí también está la pronunciation. Okay. So, we're gonna stop here. Ya conoces muy bien. It's hard. El vocabulary. Okay? Seguimos con la segunda parte porque tu tarea va a ser describir tu casa. Okay? Con el tema del día de hoy.
So hemos terminado con eso. Ahora nos queda la siguiente parte, que es part of the house. Okay. Can you see my screen? No. No, I can't. You can say no, I can't. No, I can't. Yep, so I think part of the house. Can you see? Yes. Partes de la casa. Okay. ¿Qué parte de la casa es esta? Hallway. El hallway. Tu hallway es la parte de tu casa donde, la parte que ingresas, la entrada de tu casa, es el hallway. ¿Ok? Hallway. Ok. Siguiente. What is that? Living room. Living room. Living room. There's one. Dining room. Dining room. Oh, you know. There's one. Kitchen. ¿Cómo se llama este aparato donde cocinamos que está aquí? Cooker. There's one. Room. Bedroom. 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 La habitación. Bedroom. This one. Bathroom. Bathroom. This one. Desk. Study room. Study room. Study. Study room. El cuarto de estudio. This one. Cuarto. De lavado. Laundry room. Washing? Laundry room. Laundry room. Laundry room. This one, donde guardamos la dispensa, le decimos que en español. O tu pequeño almacén también, donde guardas tus... Pantry. 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 Es como un pequeño almacén que tienes en casa. Pantry. This one, el segundo piso. Second floor. No. Stairs. Stairs. Stairs es la parte de arriba que se encuentra, el segundo piso se podría decir, pero es subiendo las escaleras. Stairs. Yes. Here, ya subimos, mira, ¿qué es esto? Attic. 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 El sótano. Basement. 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 And what is that? Garage. 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 And tu patio. Patio. Backyard. 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 Okay, you got this part. Or patio. Or tell me. Or patio. No. No, patio. Backyard. No. Backyard. Backyard. Okay. Puedes ir a yard. Backyard es porque el patio mayormente lo encontramos en la parte de atrás de la casa. Ese es el patio. This is my backyard. And what we wash, mira, escucha, dice. We wash and iron our clothes in the where? Laundry room. Laundry room. Laundry room. I do my homework in the study room. Mm-hmm. Study room. Great. I play with my dog in the backyard. Yes. Backyard. I wash my hands and clean my teeth in the bathroom. Bathroom. I sleep and get dressed in my bedroom. Bedroom. My parents cook the meals in the kitchen. Kitchen. We keep food and other things in the mm-hmm.
Pantry. 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 We have dinner in the dining room. Dining room. Dining room. I watch TV with my family in the living room. Living room. Living room. Then we have, I take out my coat and clean my shoes when I arrive home in the hallway. And the hallway. And the hallway. My parents keep the car in the garage. The room is under the ground floor. Sótano. Basement. The room is under the roof. The roof means el techo. Attic. Okay, we're done with this part. Okay, you get it? Mm-hmm. ¿Alguna consulta sobre las partes de la casa? No. No. Lo del patio, pensé que se decía también patio. O sea, había escuchado como que una parte patio. Podría ser garden, mi jardín. De repente es un jardín. But patio, no, siempre decimos backyard. Incluso tenemos esa serie, los Backyardigans. Uh-huh. Yeah, los Backyardigans juegan en el patio. Uh-huh. En el patio. Yes. So, ahora vamos a estar viendo algo de comida, porque el tema de hoy, ya vimos, ¿te acuerdas? Adjetivos, ¿ok? Sí. Ahora vamos a ver, porque ya empezamos con los mini tasks. No sé si viste el primer ALP project en la plataforma, ¿lo viste? Tenías que hablar sobre ti misma, ¿cierto? Sí, pero no hice todavía el último. Ya, yeah, tenías que hacer tu ALP project. Ahora te voy a explicar cómo se funciona el ALP project, ¿ok? Para consolidar las primeras partes. So, voy a compartir mi screen again. Vamos a hablar ahora de las comidas. Y luego tenemos un quiz igual. Okay. Puedes ver mi pantalla, ¿cierto? Sí. Yeah. Vegetales se pronuncian así. Vegetables. Can you repeat vegetables? Vegetables. Mm-hmm. Let's go. La primera, ¿qué cosa es la primera en español? Alcachofa. Alcachofa en inglés americano se pronuncia, mira, ari, artichoke. Artichoke. Yes. Artichoke. Lo que yo te recomiendo hacer para recordar el vocabulario o la pronunciación y no tengas que pasar horas y horas buscando en el diccionario es hacer lo siguiente. De repente tienes un lápiz y papel a la mano. Vas a hacer lo siguiente. Cuando yo pronuncie alguna palabra, crea tu diccionario de sonidos. Cuando yo pronuncie esto, mira, artichoke, ¿tú qué escuchaste? Tú escuchaste así. Artichoke. Entonces, cada vez que tú repases, acá tienes la pronunciación. Y crea tu diccionario de sonido. Okay. Aquí, ¿cómo se pronunciaría esto? La remolacha. Beet. Beetroot. In British English, we say beetroot. But in American English, we say beet. Then we have espárrago. How do you say espárrago in English? Asparagus. Yes. But lo decimos algo como asparagus. Luego tenemos esto que viene a ser pimienta. O pimiento. Pimiento creo que es pimiento. En inglés americano se dice bell pepper. Bell pepper. Bell pepper. In British, pepper. Pero en Australia y Nueva Zelanda se dice capsicum. Capsicum. Okay? You got it? Sí. Yes. Okay. So, oh my gosh, I think the window is closed. Next. Luego tenemos brócoli. ¿Cómo pronunciarías brócoli? Broccoli. Broccoli. Nice. La col de Bruselas, ¿cómo sería? Brussels sprout. 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 Brussels sprout. Repollo. Cabbage. Uh-huh. Coliflor. Cauliflower.
Yeah, en lugar de collie, dile cali. Cauliflower. Yes. Cauliflower. Yes. El maíz. corn Zanahoria. carrot Dilo como una carrot. carrot Nice. What is that? Vainita. vegeta No, vainita es green. green bean Green bean. This is champiñón. mushroom Berenjena. eggplant O también en británico sería aubergine. Aubergine, Aubergine. Lechuga. lettuce, Lettuce. Cebolla. onion, Como una, ¿cierto? Onion. Onion. onion, Arveja. pea, Pea. Papa. potato, Potato. This one. Este es rábano. radish, Radish. Apio. radish, celery. Celery. Pepino. Cucumber, Calabaza. pumpkin, Pumpkin. Camote, we say sweet. sweet potato, But in New Zealand, en Nueva Zelanda, le dicen kumara. kumara, Kumara. Camote, New Zealand, kumara. Acá el zapallo italiano. zucchini, Zucchini or courgette. Courgette. correct. Yep. Correcto. Tomate. Tomato. Tomato. Okay. Ahora vas a pasar un quiz. Okay. Porque veo que tienes conocimientos sobre estos elementos. Igual, ya te mandé la PPT, ya la tienes. El día de hoy solamente era la Sí. pronunciación. Comencemos. Te voy a enviar un enlace. Just give me a minute. Igualito que. Pongo mi nombre. Ok, vamos a comenzar, ¿ok? Okay. Mira mi pantalla y allí escoges el color en tu dispositivo, en tu cellphone. Quiz, alcachofa. ¿Cómo se escribe alcachofa? A ver si recuerdas. Rojo, azul, amarillo o verde. Blue, artichoke. Ah, lo hiciste genial. Artichoke. ¿Cómo se pronuncia? Artichoke. Artichoke. Ya, se escoge y luego pronuncias, ¿vale? Next. ¿Cómo se pronuncia? Asparagus. Asparagus. Next. Y si te vas a Inglaterra, ¿cómo le dicen allá? Beet. Beetroot. 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 Muy bien, todas correctas. Yuca. Ah, yuca no estaba, ¿cierto? Blue, era el blue. Se pronuncia manioc, pero se escribe manioc. Se pronuncia manioc, pero se escribe manioc. ¿Verdadero o falso? Perejil, parsley. True. True, parsley, perejil. Ya, se escribe radish y se pronuncia reddish. Reddish. Good. Cebolla china. ¿Has visto la cebolla china? Que le echan a la comida Sí. japonesa. ¿Cómo le dicen a la cebolla china? Chinese. Creo que ninguna. No, no es Chinese onion. Es Spring spring onion. Okay, onion. spring onion.
Camela. China. Yeah, se escribe así. Ay, doble N. Yeah, se escribe con doble N y se pronuncia cinnamon. China. Cinnamon, cinnamon. Cinnamon. Yeah, it is the G cinnamon. Next. Manzanilla. Chamomile. Muy bien, se escribe chamomile, pero se pronuncia chamomile or chamomile. 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 Or chamomile. En británico dicen chamomile. Chamomile. Pero en americano es chamomile. 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 Okay. Lo vas a encontrar el chamomile, que es así, cuando compras esos filtrantes. Dice chamomile, que es chamomile. Chamomile. Yes. Mora equals blackberry. Blackberry. True. Blackberry. La mora es blackberry. ¿Y los arándanos cómo se dicen en inglés? Mira, mora, arándano. Blackberry, arándano. ¿De qué arándano es? ¿De qué color es el arándano? Red. No, el arándano es purple. No, es como medio azul. Entonces, ¿cómo sería? Blueberry. Blueberry, mira, acuérdate, blueberry. Mira. Arándano, blueberry. Mora, blackberry. Y ahorita vas a aprender otro más. Aguaymanto. ¿Cómo se dice el aguaymanto? Hay muchos yogurts que vienen de aguaymanto. No sé. Gooseberry. Gooseberry. Acuérdate. Mora. Mora, blackberry. Arándano, blueberry. ¿Y aguaymanto? Gooseberry. Gooseberry. Ok. Gooseberry. ¿Has probado gooseberry? Es delicious. Creo que sí llega a probar. Very delicious el gooseberry. Next. Puedes marcar dos opciones de las cuatro. Papaya en inglés. Papaya. ¿Otro más? Papayation, no, it's not papayation. ¿Es? Yeah. Popo. Los niños mayormente le dicen popo, ¿ok? Y papayas, okay. Papaya is the same, ¿ok? Mayormente lo encontramos el popo en algunos de esos jugos que vienen en caja, también dicen popo, pero son horribles. Yes, un jugo de papaya en caja es horrible. Next. Disgusting. Que sabe feo. Que sabe feo es disgusting. Trigo en inglés. Ay, no me acuerdo. Wheat. ¿Verdadero o falso? Wheat. Yeah. Ahora la pronunciación. Repite conmigo. Wheat. Wheat. Yeah, pero tienes que botar aire. Mira, wheat. Wheat. Porque si tú dices wheat con la D. ¿Te acuerdas que ayer estuvimos viendo eso de la D y la T, los sonidos, cierto? Ya. Yeah. Botar aire es con T, mira, wheat. Y si no botas aire es wheat, ¿cierto? Pero wheat significa marihuana. Entonces imagínate que tú trabajes para una empresa que vende trigo y te preguntan, oye, ¿qué tienes en tu carro? Y tú dices, wheat. Te pueden meter preso por decir eso, ¿cierto? Entonces la pronunciación es importante. Y la última pregunta, pasa. Pasa, Yes, se pronuncia raisin. Raisin. Okay. Okay. Next. Obviamente, ya estás en primer lugar. That's great. That's great. Okay, ahora nos falta uno más y te voy a explicar tu proyecto, okay? Tú tienes que hacer un proyecto. Ahora, como ya tú conoces el presente simple, conoces también el presente progresivo, conoces el pasado, ¿sí o no? Lo que te falta a ti aprender ahora son verbos, ¿cierto? Sí.
Sí. Ahora lo que vamos a hacer es, como tú cocinas, ¿cierto? Ya, entonces tú debes de conocer estos verbos, ¿no? Como cortar, tamizar, estos verbos, ¿vale? Ya, Algunos, algunos, pero ya así. tengo el Ya, entonces vamos a aprender esto, la pronunciación. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? One second, se cerró. Listo, listo, ahora sí. Como lo estás acostumbrada a usar estos verbos, ese vas a usar para tu primer. Este es tu segundo proyecto. Ahorita te voy a explicar el primero. Ok. Yo te voy a dar la pronunciación y el significado, y ya tú vas viendo. Vas adecuándote con las imágenes, ¿vale? Si yo digo Okay. add, ¿qué cosa viene a ser add? Poner Agregar, ¿no? Agregar, agregar. poner. Ponle una pizca de sal. Add, agrégale. Bake. ¿Qué viene a ser bake? Mira la imagen. Hornear. Hornear. Boil. Hervir. Barbecue. Asar, o sea, parrilla. Aparrillar. Aparrillar es agarrar la comida y ponerla en la parrilla. Barbecue. Por ejemplo, I need to barbecue the chicken. Quiero poner a la parrilla el pollo. Barbecue. Okay. Blend. ¿Te acuerdas que cómo se decía? Bien. Blend. Li. Licuar. Licuar. ¿Por qué licuadora se dice? Blender. Blender. Beat. ¿Qué viene a ser beat? Batir. Batir. Pero mayormente bates huevos. Lo usas con beat, nada más. Beat con huevos. ¿Ok? Para llegar al punto nieve. No sé si has escuchado esa expresión. Que sale como Sí. espumita. Beat. Chop. ¿Qué viene a ser chop? Cortar. Cortar. ¿Ok? ¿Cómo se dice cebolla china? ¿Cómo se dice en China? No me acuerdo. Spring onion. Spring Spring. onion. Ahora, cocinar en inglés, ¿cómo se dice? Cook. Cook. Knead. Knead. ¿Qué cosa es knead? Amasar. Amasar. Measure. Ni Measure. medir. Medir. Grate. Great. Rayar. Great. Grate. Great. Rayar. Fry. Free. Fritter. Freír. Break. Quebrar. Romper. Break. ¿Eso se usa para luego nomás o no? No. Break. Break, como por No. ejemplo, ¿qué otra cosa más rompes? Break the. Con huevo, es O sea, quebrar. para romper. Sí, porque mayormente no decimos, oye, rompe el pollo, ¿sí o no? O rompe la carne. No, decimos, golpea, que es tender. ¿Te acuerdas que vimos cómo se dice la comida que es bien suave de masticar? Lo vimos en la clase anterior. Tender, ¿te acuerdas? Tender. Tender. ¿Y lo opuesto de tender sería? Chewy. 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 Ok, entonces cuando tú quieres que la carne sea blanda, el verbo va a ser tender. Tenderize. Ok, a ver, microwave. ¿Qué era microwave? Colocar en el Cocinar en el microondas o poner en el molde. microondas. Calentar y puede ser cocinar. Cat. ¿Qué viene a ser cat? Cortar. Drain. Sacar el agua. Colar. ¿Cómo volar? Yes. Peel. Pelar, Pour. poner, Vertir. derramar. Hervir. No, puedes llamarlo derramar. Es cuando viertes un poco de algo. Por ejemplo, te dice, oye, ¿puedes echarme miel? Pour. Y agarran la jar y te echan así. Pour. Melt. Derretir, Mix. mezclar, Y es combinar, mezclar. Mezclar. Next. Roast. cocinar en el horno. Cocinar al horno. Scramble. Revol. Revolver Revolver. Mayormente lo usamos con el huevo. el Scramble the huevo eggs. revuelto. Scramble the eggs. Sift. Sift. Tamizar. Tamizar. Sift. Slice.
Cortar en rebanadas. Cortar, pero en rebanadas, en rodajas. Recuerda que cut es cortar. Ahora, chop, también te acuerdas que vimos chop, también es cortar. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Que chop, dices chop, es cortar chiquitito. Cut Chiquitito, con es las cortar un verduritas. poco más grande. Slice es cortar, pero en rebanadas. Sprinkle, Okay. sprinkle. Como la harina, para tirar la harina. Esparcir, De salpicar un poco de algo, ¿ok? Squeeze. exprimir, Stir. revolver. Stir es mover, así como dices, te preparas el azúcar con el. Te preparas un café y le echas azúcar. Esa acción se llama stir. Mover en círculos, ¿ok? Luego tenemos el verbo stir fry. ¿Tú sabes que stir es mover en círculos? Y fry es freír. Mayormente cuando preparan esta comida, ya sea así con la sartén que están moviendo, esa acción se Oye, llama stir stir fry, fry. Yes. Siguiente tenemos tenderize, que viene a ser golpear la golpear, carne para que se haga blandito. ¿Y cómo se dice que la carne está blanda? The meat is tender, tender. tender, Wash. ¿Qué cosa es wash? nice, lavar, Lavar. Weigh. pesar. Whisk. Es stir liquids. ¿Batir? Batir también. Pero a diferencia de beat, donde solamente batías huevos, aquí también puedes batir con otros elementos. Y haces de manera rápida. Okay. Ok, entonces hemos terminado aquí. Te voy a explicar cómo va a ser tu project. Tu project es como para terminar esa unidad, ¿vale? Te voy a mostrar. Aquí tenemos un grupo con los estudiantes y por aquí. Tú tienes que hacer una receta, ¿ok? Sobre la comida que a ti te Okay. guste, ¿ok? A ver, Bueno. por aquí está. Te voy a dar el modelo. Session. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí también está. A ver, ¿dónde están videos? Creo. One second. Tan, tan, tan. Intonation. Aquí subo las PPTs para no estar enviando eso por WhatsApp. Buscas nada más. Pero ¿dónde está el modelo? Creo que presiono videos y ahí me aparece. One second. Any questions about the words? ¿Alguna consulta, una palabra que no te quedó claro, alguna palabra nueva que quieras agregar? No, o sea, tengo que repasar las palabras nuevas, ¿no? Yes, y la forma en la que vas a repasar es esto. Vas a explicar cómo cocinas algo. ¿Dónde estás? En video tiene que ser. No, lo puedes hacer así. Por ejemplo, en la próxima lección vas a hablar tú, y sino que ya te preparas. O si quieres te grabas, si es que tienes tiempo. Pero lo normal sería que lo digas en la lección. Okay, A ya. ver, a ver, a ver. Por ejemplo, mira, acá tenemos de los huevos. A veces es interesante. ¿Cómo quieren los huevos? Dice. A ver, vamos a borrar aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. De repente quieres pedir los huevos y tú le dices over easy. Significa que la yema está reventada. Ok, huevos estrellados, rotos. El omelette. Acá tenemos el omelette. Cuando, como tortilla, que le hacen tortilla, lo bates. Luego tenemos aquí baked, sancochado. Boiled es el huevo duro. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ese está horneado, tiene otro sabor. ¿Ok? Y ese de aquí Sí. es hervido. Le pones agua, le echas sal. Luego tenemos scrambled. ¿Te acuerdas que scrambled era así? Batir. Vuelto. Revuelto. Aquí tenemos scrambled eggs. Y tenemos fried, que son los huevos fritos. Fritos. Fried eggs. A ver, vamos a buscar. No me aparece, desafortunadamente. Ah, videos, videos.
food. For example, aquí subieron, ellos subieron, aquí subieron. A ver, por ejemplo, este es el lomo saltado. Can you see it? ¿Se ve? Sí. Yes. Good night. We start with a food preparation of lomo saltado. Ingredients: onion, tomatoes, potatoes, beef, salt. Aquí va a ser los ingredientes. Por ejemplo, tenemos onion. Ingredientes se producía ingredients. ¿Ok? Aquí tenemos onion, tomatoes. Aquí, por ejemplo, una palabra que no conocías era coriander. ¿Qué cosa es coriander? Cilantro. Cilantro. Entonces tienes que buscar tú qué elementos usas y aquí vas a explicar. Preparation. First, chop the onions and tomatoes. Dice chop the onions and tomatoes. Entonces yo me imagino, chop quiere que corte cuadradito. Chop the onions and tomatoes. Cut the potatoes and fry them. Y luego dijo, cut the potatoes. ¿Te das cuenta? Quiere decir que la papa la va a cortar un poco más grande. Cut the beef and fry them. Cut the beef and fry them. In moments, put a little soy sauce. Dice, in moments, put a little soy salt. Soy salt. Quiere decir salsa de soya. Soy salt. En este caso, el verbo no sería put, porque dice poner. Podrías usar salsa de soya. Add, agrega, add. Pero put es literalmente poner, ¿ok? A little salt and stir. Y luego quiere que le ponga sal, luego dice put salt, se pronuncia salt. Ahí tendría que ser sprinkle, ¿sí o no? Sprinkle salt, porque agarras la sal y la echas con tu mano. Onions and tomatoes and stir. To finish. And stir, ¿qué cosa era stir? Era hacer este movimiento. Pero estás friendo el lomo saltado. El lomo saltado agarras el fry pan y haces así. Ahí no tendría que ser stir, sino stir fry. Stir fry. Add the coriander. Second, wash the rice to cook it. Put garlic and oil in a pot. Garlic. ¿Qué cosa es garlic? ¿Ah? Ajo. Ajo. Entonces aquí ya tienes un modelo. También aquí creo que hay otro. And the rice good for 15 minutes. The rice is ready. No we sé finish dónde están los demás, everything. Pero eso tienes que hacer, ¿ok? En la plataforma puse uno que era que te presentes a ti misma. Ese es cuando llevas tu primera sesión. Por ejemplo, aquí tenemos a ver a ella, veamos. Hi teacher, my name is Xiomara Díaz and today I go to the present my project. My name is Xiomara Díaz González. I am 15 years old and I am from Peru. For example, I am 15. Tendría que ser 15. Entonces tenemos que corregir esos errores. My favorite color is the pink, black and white. My favorite hobby is play soccer and basketball and chat with my friends. My favorite food is the ceviche. And my favorite dessert is purple brunch. Okay, for example, si tú dices desierto, viene a ser desert, pero postre es dessert. Entonces aquí se corrige. Okay, a ti se han acumulado dos. La primera es introduce yourself, puedes crear tu video. O en clase lo dices, pero ya tú te preparas con anterioridad, ¿no? Okay. Claro, claro. La segunda viene a ser esta. Puedes ayudarte de una presentación como en PowerPoint. De repente no quieres memorizar nada, pones ahí nombre, my name is. Lo ideal es que no leas, ¿ok? Hello, nice to meet you. Tú puedes crear tu PPT. ¿Alguna consulta sobre el project? No, ¿right? No. ¿Lo puedes hacer? O sea que yo puedo aprender las palabras en cuanto a la receta, ¿verdad? Primero tengo que aprender, o sea, los nombres de los ingredientes y luego los verbos y ahí ya armo yo. Sí, pero por ejemplo, imagínate que quieres hacer arroz con huevo frito. Yeah. Primero, ¿qué dices? Wash the rice, then, luego ahorita te voy a enseñar esas expresiones que vas a agregar. Then, ¿qué tengo que hacer? Break the eggs,
Or put the eggs in a bowl, en un plato. Bátelos, ¿cómo se dice batir? Beat or stir. Ya tú vas viendo qué verbo vas a usar y vas a explicar cómo crear la comida. ¿Ok? Yes. Sí. Continuemos entonces. Entonces empezamos, vamos a trabajar ahora con el libro. Yep. Can you see my screen, right? Yes. Okay, vamos a trabajar con el Open Mind Level 1. Tenemos que hasta nivel avanzado. Entonces, iniciamos con el... Como ya tienes todo el... Todo lo que hemos hecho le llamamos nosotros en instituciones el nivel previo, ¿no? El básico cero, la introducción al curso. Para que puedas empezar con una base y el libro no te maree. So now, okay. Let's begin with the book. We have the grammar review. It's loaded here. Let me close. Está cargando. It's loading. Yes, grammar review. Let's begin. Al parecer en el browser se demora mucho. Okay, for example, choose the correct option to complete the sentence. Quiero que leas y que completes, okay? 3, 2, 1, go. My name is Jake. Next. How old is he? Next. Eric and I are not late for class. Next. What is your phone number? Perfect. Mr. Richard and Miss Green are teachers at my school. Number 6. Where are your brothers? Where are your brothers? You got 6 out of 6. Perfect. All of them are okay. Activity 2. Now, let me open my with another browser because I think this is it takes a lot of time. Yeah, solamente lo voy a agrandar y trabajamos con él. Okay, here, complete the sentence with the correct possessive adjectives. So, for example, number 1, read and complete. They are Rachel and Daniel. They are Rachel and Daniel. ¿Qué podría ser allí? There. There. A ver, si tú pones there, diría su. El nombre de sus hermanos es Tony. Sus hermanos. Recuerda que es el nombre del hermano. Ok. No, no entiendo cómo tengo que completar. Tienes que completar con algún adjetivo positivo. Puede ser my, your, their, our, her, his. Con cualquiera de esos. His brother's name is Tony. El nombre de su hermano es Tony. Perfect. Number 2. I play 3 sports. Its favorite sport is tennis. Si tú dices, yo juego 3 deportes, su deporte favorito es tennis. My favorite. Yes. Number 3. I'm from Colombia. I'm from Colombia. Its capital city is Bogota. Yes, this is Suzanne. This is Suzanne. Her last name is Martin. Martin, you know, M-R-I. Yes. Martin. This is Jason. This is Jason. His cell phone number is 5-5-8-9. Oh, nice. Number 6. What? Wow. What's your email address? Address? What's your email address? Address. Continue. My email address is Eliroisin. ¿Cómo se dice arroba? At master dot. El punto del punto com se dice dot. Dot com.
Dot com. Look at the pictures and complete the sentence with is or are. There. Ya vimos este tema también, que sería aquí. There is or there are. There is a cell phone. Next. There are 3 pens. Next. There is a camera. There. There are books. There. There is a key. There is a watch. Amazing. Terminamos. Next. Complete the sentence with a, an, or, da. Did we do this? ¿Ya hicimos esto o me he soñado? Sí. Sí. ¿Esto también hicimos? No. O sea, vimos, pero no completamos. No completamos eso. Nada. Okay. Recién estamos empezando a trabajar con el libro, ¿cierto? Sí. Yes. Mm-hmm. Okay, so what's in the box? I can see a DVD. I can see a DVD. An umbrella. Mm-hmm. What else? I can see that we have here a DVD. An umbrella. Mm-hmm. And what else? The backpacks. And the backpacks or nothing? Okay, te voy a explicar. ¿Qué puede ser? A ver, te voy a explicar. Mm-hmm. Quiero ver si puedes ver mi notepad. One second. Mm-hmm. ¿Ves el notepad? No, todavía. A ver, voy a volver a compartir mi pantalla para que se vea el notepad. Una consulta, ¿has trabajado con Zoom anteriormente? Zoom, sí. Ah, ya. Sino que parece que vamos a cambiar de plataforma porque... ¿Ves mi pantalla? Mi notepad. No. No, a ver, otra. Órale. Voy a compartir porque está como que medio fallando el Teams. Y me es más fácil usar el Zoom. ¿Aquí ves mi notepad? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Mira, cuando tú... Por ejemplo, te digo, I have a car. Es la primera vez que menciono que tengo un carro, ¿cierto? Uh-huh. Yes, ahora te digo, the car is blue. ¿Tú ya sabías que yo tenía el carro o no? Porque lo mencioné anteriormente. Entonces, cuando mencionas algo por primera vez, vas a decir a o an, que es lo obvio, sino que lo haces sin pensarlo, ¿no? Yo tengo un perro. Tú no dices, yo tengo el perro. Sino dices, yo tengo un perro, yo tengo una casa, porque lo mencionas por primera vez. Ahora que la persona ya sabe que tienes una cosa, que ya lo mencionaste, utilizas that. Uh-huh. So, the car is blue. The car is blue. ¿Quedó claro? Sí. Yes. Entonces regresamos y yo te digo acá, I can see a DVD porque es la primera vez que lo mencionas. An umbrella. Sí. Pero aquí no puedes decir an y an porque está en plural. Sí. Además, lo estás mencionando por primera vez. Por lo tanto, ¿no llevarías? No llevaría artículo. That. Sería, ajá, no sería, sería en backpacks. What color is? ¿Qué podría ser aquí? What color is the umbrella? Porque ya lo mencionaste, ¿cierto? Uh-huh. What color is the umbrella? Ahora recuerda que si la palabra inicia con sonido de vocal, se dice di. Pero si inicia con sonido de consonante, se dice da. ¿Quedó claro? Uh-huh. Por ejemplo, ¿cómo se dice? Uh-huh. ¿The office or the office? The office. Ok, el carro, the car or the car? The car. The car. En este caso sería, what color is? The umbrella. The umbrella. It's blue. Ahora, backpacks. Ya lo mencionaste acá arriba. ¿Qué podría ser aquí? It's blue. Backpacks are really cool. They're red and blue. What? What is what's a, what's an, or what's the, or no llevar? What's a, mira, existe la palabra about what, por eso le puse el about al final, ¿sí o no? Uh-huh.
Sí. Sería what? Traduce de atrás. Ya, yeah. Da. Da or da. A DVD. ¿Qué dices? ¿Sobre qué es un DVD o sobre qué es el DVD? Da. Da. Y luego te responde, it's about. An artist from Spain. Listo. Ahora vamos a leer. Tú eres A y yo soy B. Ok. Empieza. What's in the box? I can see a DVD, an umbrella, and backpacks. What color is the umbrella? It's blue. The backpacks are really cool. They're red and blue. What's that DVD about? It's about an artist from Spain. Ahora tú eres B y yo soy A. What's in the box? I can see a DVD, an umbrella, and backpacks. What color is the umbrella? It's blue. That backpacks are really cool. They are red. They are red and blue. What's the DVD about? It's about an artist from Spain. Amazing. Quiero que leas, son rojos y azules, la línea número 4 de la conversación. Léela. What? 4. Ese que dice there, there. They're red and blue. Ya, yeah, ahí te detienes. Veo que dices they're red and blue. Pero si tú ves, esa D se encuentra entre dos sonidos de vocales. ¿Cómo sería? They're red and blue. Muy bien. ¿Te das cuenta cómo cambia? So, they're red and blue. Red and... Suena como que más natural y más fluido. Ok. Mm-hmm. Continuemos. Está sí. Excelente el ejercicio 4. Lo has hecho muy bien. Number 5. Vas a completar con how, what, when, where, who. What is okay. That? Yeah, okay. Please, go. Number one. Who is your teacher? Okay, aquí puede ser dos, ¿cierto? Puede ser who, como también puede ser. How. Como también puede ser. Where. Where. Puede ser cualquiera. Siguiente. Mm-hmm. Spell quiere decir deletrear. How. Mm-hmm. How do you spell your name? Nice. Number three. Where are you from? Nice. Number four. What is your email address? Address. Address. Sí. Recuerda que address, como sustantivo, de repente tú has escuchado address y por eso se te ha quedado, porque yo sé que lo has escuchado. Address quiere decir dirección, pero email address, dirección de correo, como sustantivo es address. Pero como verbo es address. Como sustantivo, email address. Pero como verbo, address. Okay. Next, number five. Mm-hmm. What language do you speak? Language? Your days. Languages. Languages. What languages did they speak? Okay, me sale que offline content is fully downloaded. You can use the application without the internet connection. Ya podemos usar sin internet, nos dice. And number six. When do you do your homework? When. ¿Cuándo haces tu tarea? When. También puede ser where. ¿Cierto? ¿Dónde haces tu tarea? Perfect. Lo que me faltó aquí es que, por ejemplo, la entonación, ¿va al inicio o al final? Al inicio. Sí, muy bien. Number six. Put the words in the correct order to form questions. Okay, so... Okay. Veamos cuántos... How do you pronounce your last name? Yes, how do you... Pronounce your last name. Your last name. A ver, ahora más rápido. How do you pronounce your last name? Sería así, como... ¿Ves aquí la otra pantalla que estoy haciendo o solamente ves la primera?
Solo la primera. Ahora sí las de A la ver, otra. voy a volver a compartir porque no solamente es completar, sino ver la correcta pronunciación. No sé si puedes ver ahora mi Google Chrome. Yep. Dice, put the words in the correct order. Y ves como cuadraditos. Todavía no se ve. Now. No. Se quedó en negro. ¿Negro? A ver, vamos a volver a compartir. Pantalla. ¿Ahora puedes ver mi pantalla? Now. Ahora sí. Ya, ¿se ve acá que dice estos cuadraditos donde paso el mouse y se pinta de colores? Sí. Listo. Entonces tú dijiste, Solo ese how? veo. How do? How do you pronounce your last name? Ahora mira, ¿esto cómo se pronuncia, Gaby? Tú dices how, ¿cierto? Es como si fuera jaula, H, la A y la U, how. Y este es do. Esa D está entre qué cosa, entre dos sonidos de vocales. Vocal. Sería how do. How do you. How do you pronounce your last name? Yes, how do you pronounce your last name? Más rápido, how do you, te toca. How do you pronounce your last Uf, name? excelente pronunciación. How do you pronounce your last name? Number two. Where Where is is? your sister's husband? No, Where is your sister husband? ¿Qué significa sister husband? el esposo de tu hermana. Pues está bien. From, te faltó el from. Sí, where is your Ya lo sister? ordené. ¿Ves que lo ordené? ¿Viste que lo ordené? ¿O no se ve? Sí. Ah, vale. Entonces ahora léelo. No, me quedé pensando dónde iba el from, pero Ah, ya. es porque no existe el from where, ¿cierto? Entonces recuerda, si no existe el WH question, lo pongo al Al final. final. Como el anterior, que era el about. ¿Te acuerdas de about? Que era sobre qué es el video. No existe el about what. Por eso que lo pongo al final. Al Ok, final. ahora pronúncialo. Where is your sister's husband from? Where is your sister's? Aquí, mira, where is the accurate? Number three. Can you speak Italian? But one moment here. You say, can you? Ayer vivo. Could you? Can you? Could you? Can you speak Could you Italian? speak Yes, one more time. Italian? Could you? Yeah. And what time? No, that's no. What does your What does I your? does your what does what time? What does your finish time does? What does your class finish time? No. Time. What time does your class finish? Muy bien, what time? Okay, te voy a explicar esto. Quiero ver si puedes ver mi notepad. ¿Ves mi notepad? Que dice I have a car, the car is Sí. blue. Sí se ve, ¿cierto? Mm-hmm. Normalmente Sí. nosotros hacemos las preguntas, ¿no? Como que, ¿qué te gusta? What do you? What do you like? Like. ¿Dónde? O no sé. ¿O qué estudias? What do you study? Study. Ahora, nosotros podemos agregar aquí un sustantivo más el do. Aquí también podemos agregar sustantivos. A nuestro WH question le podemos agregar sustantivos que pueden ser en plural o en singular. Como por ejemplo, en lugar de decir what do you like, te puedo decir what food do you like? ¿Qué comida te gusta? En lugar de decir qué estudias, digo, what language? What language do you study? Ahora de repente yo no quiero decir qué idioma estudias, sino qué idiomas, porque quiero más de uno. Sería what languages. Languages. ¿Ok? En lugar de decir qué deporte te gusta, te digo, what sport? What Do sport you like? do you like? Lo puedo decir en plural. What sports?
Okay, recuerda que deporte en inglés se dice sport. Sport. No vayas a decir deport porque deport es deportar. Okay? Okay. Yes. Entonces aquí sería ¿qué hora? Sería what? What time? ¿Qué tiempo? ¿Qué hora? What time? Number five. What have you do for lunch? What? What have you do for lunch? What have you do for lunch? Are you sure? What do you have for lunch? What do you have for lunch? Aquí mira, what do you? What do you? What do you? What do you have for lunch? Nice. Number six. Does Kelly like her job? Does Kelly like her job? Enviemos. Uh-oh, hay uno que está mal aquí. Puede Her ser job. does Kelly like her Does her job. her job. Yes, does Kelly like her job? Does Kelly like her job? Okay. Sí. Good, great. Hemos culminado. Ahora nos vamos aquí al can y can, que ya lo vimos, ¿cierto? Sí. So let's go here. One second. You have the chart. Tienes aquí el pequeño cuadro. And okay, it's logged in. We have to wait. Okay, dice me cook pasta. It means that I can cook pasta. But I couldn't ride a bike, but I couldn't speak Spanish. So you have to complete with can or can't. So Chris and I, okay, Chris and I, Spanish. What do you think? And can Spanish. Can Spanish? Can Spanish? Are you sure? Speak Spanish. I Can speak. can Number speak two. Spanish. Number two. Chris and Marion. Chris and Marion. Chris and Marion. Can cook pasta. Cook. Cuckoo? Cuckoo? No, es el cuckoo. Aquí, what is the answer? Chris and Marion can. Pero ahí, ¿cómo se pronuncia? Cook o can. Ok, recuerda de que el can tiene dos formas de pronunciar. Se pronuncia kun Could o can. can. Yeah. A ver, haz este sonido de la K, que así mira. Ahora en, agrégale en. And can. Can, ajá. Kun, Miss kun. Marion can cook pasta. Nice, kun cook. Es como la K, la U y la N, pero la U dilo chiquitito, si no te sale ya le agregas la U. Mira así. Kun cook. A ver tú. Can cook. Esa es la pronunciación, pero no sé si has dicho la U o no. Ya eso lo dejo, es tu secreto. ¿Ok? Es como si fuera una U, como kun. Yes. Number three. Chris and I can Ah, me ahí lo cuesta un entendí. poco. ¿Con cook? Chris and ¿Con cook? ride a bike. Okay, can write. Can ride a Yeah, bike. pero mira, can write a ride a ride a. Ride a bike. Yes. Ride a Marion. bike. Marion can't ride a bike. Can ride a bike. Ride a. Mira, este ride se pronuncia así, mira. Se pronuncia así. Right. Así, como right. Ride. Esta D se va a Ride encontrar entre dos sonidos de vocales. La A de la bike y la I sería rider. a bike. Yes. Number Ride a five. bike. I can't cook pasta. I can cook pasta. Number six. Marion could speak Spanish. Could. Like this. Yes. Okay, so yes. let's share this. Otra forma en lugar de decir can't, ¿qué puedo decir? Cannot. Pero junto, no te olvides, cannot.
Okay? Cannot. So submit. Amazing, Gabby. All of them, o sea, are okay. Junto te refería a escribir todo junto. Sí. Sí, escribir todo junto. Sí. Cannot. No vayas a poner can y luego pones not. No, es junto. Cannot. Okay. Cannot. Yes. Okay. Yeah. We're done with that part. We're done with that. Okay, complete the questions and then match the answer. Okay, mm-hmm. Let's go here. Okay. What? Okay, complete the questions and then the answers. Here, what is the answer? O sea, la respuesta nada más, ¿verdad? No, no, pero ¿qué le falta para que sea pregunta? ¿Qué le falta para que sea pregunta? Can. No, that's. Bueno, puedes poner can, ya, yeah, dice. Can Margarita. Yeah. Can Margarita. A does, porque no hay aquí respuesta con can, ¿cierto? Mm-hmm. Does Margarita play the guitar? What is the answer? Yes, she does. Yes, she does. Next. Do you a student? Yeah, mira, si tú dices do you a student, ¿qué me quiere decir esta oración? Do you a student? ¿Qué es esto? ¿Este es un verbo o es un auxiliar? Auxiliar. ¿El auxiliar qué necesita en la oración? Un verbo. Verbo, pero no hay verbo. Por lo tanto, mm-hmm. esto tiene que ser verbo, are ya you? Que si no, are you. Are you a student? No, I'm not. No, I'm not. Next, Jim BC. Is Jim BC? Amazing. Is Jim BC? Yes, he is. Nah, yes, he is. Another one. Henry. Does Henry drive a black car? Okay, no, does Henry drive a black car? No, he doesn't. Okay, cool. Number five. Do David and Sarah read Arabic or Arabic? Arabic. Yes, they do. ¿Por qué es do y por qué no puede ser does si estoy trabajando con David? Porque es plural, David and Sarah. David and Sarah, good. And the last one? Do you have an email account? No, I don't. All of them are okay. Puede sonar tonto, pero te voy a explicar por qué le ha pasado a mis estudiantes, ¿no? De repente a veces estás en una entrevista que te hacen en inglés y te preguntas uh-huh. si tienes alguna cuenta de LinkedIn o te preguntas si tienes una cuenta de Instagram para ver tu portafolio, ¿no? Generalmente uh-huh. tú traducirías, si pones en el traductor de Google, te sale Do you have, tienes, an Instagram account, ¿cierto? Uh-huh. ¿Tienes una cuenta de Instagram? ¿Tienes una cuenta de LinkedIn? A LinkedIn uh-huh. account, porque ahí, uh-huh. ahí ven todo tu curriculum, tu resume, que es tu CV. Sí. No vamos a preguntar así en inglés, ¿no? Tienes que decir, are you on? Y dices la aplicación, the social media. Por ejemplo, si me quieres uh-huh. preguntar si tengo Instagram, me dirías, are you on Instagram? Are uh-huh. you on Facebook? ¿Cómo estás en tal red social? No preguntes como, do you have? Do you okay. have? Okay. Mm-hmm. Entonces te preguntan, okay. no, ellos te preguntan, are you on LinkedIn? Are you on Behance? Behance es una aplicación para los que son diseñadores, ese tipo de cosas, y te preguntan, are you on Behance? Mm-hmm. Entonces, are you? No, yo no estoy en nada, tú dices, ¿no? Entonces, por si acaso, mm-hmm. es una muy buena... Mm-hmm. Okay. Yeah. Pero por si acaso, te lo digo, no puede sonar tonto, pero es en la vida sí. real. Ahora dice, complete the sentence with the correct form of the verb in parentheses. Okay? Next. Mm-hmm. We have to finish. Mm-mm. Okay. Complete the sentence with the correct simple present form.
Ok, tratemos de pronunciar correctamente. Si te equivocas, no importa, pero la pronunciación. Ya, acá no te tienes que equivocar en nada. La pronunciación sí te puedes equivocar, que vamos a practicar. Ok, please read number one. Tell me the answer. Sylvia and her mom aren't teachers. Ok, aquí está perfecto. Lo dijiste: Sylvia and her mom aren't teachers. Un nativo, en lugar de decir and her mom, ¿qué diría cuando habla rápido? And her mom. And her mom. So, Sylvia and her mom are teachers. Okay? Mm-hmm. Next. Mm-hmm. Jack's wife doesn't like her job in the restaurant. Yeah, doesn't like her. Lighter job. Okay, like, mira, termina, uh-huh. Mira, sí, mira, like, termina en L-I, no, L-A-K, o sea, like, como en español, like. Like. Luego tenemos el liar. Liker job. Liker job. Entonces dice, Jack's wife doesn't like her job in the restaurant. Okay, Jack's wife doesn't like her job in the restaurant. Number three. We were from the until night. We work. Rihanna dice work, work. Como si fuera una E. Work, 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 work. From 10 until 9. Mm-hmm. De las 10 hasta las 9. From. ¿Cómo dirías yo estudio de 2 a 4? O de 4. I study from 2. No, from 10. From 2. From 2. Uh-huh. From 3. From 4. Dices el número. From 3. 2. 4. From 3 to 4. O from 3 until 4. Ok. A ver, lo voy a escribir por si acaso. Imagínate que tú estudias de 3 a 5. Entonces dirías: mm-hmm. I study from 3 to 5. Mm-hmm. Or I study from 3 until 5. Dices: yo estudio de lunes a viernes. Sería, I study from Monday to Friday. Mira, aquí también, yo no digo Friday, sí está correcto, pero Friday. Es Friday, Friday. Friday. Yes. Friday. Yes. ¿Quedó claro? Did you understand? Yes. O, por ejemplo, yo tengo vacaciones. I am on vacation from January to March. Entonces, cuando quieres decir desde punto hasta el otro, from, to, o until, que es hasta. Okie dokie. Okay. A ver, terminemos este ejercicio. Okay. I don't have a middle name. Middle, mira. DD se elimina el primero, nos queda middle. Aquí también en lugar de decir I don't, the Aaron, ¿no ves que acá hay una D? Aaron. Mm-hmm. I don't have a middle name. Okay? I don't have a middle name. Yeah. Okay. Number five. The movie finishes at 8 o'clock. At 8 o'clock. Yeah. Yo sé que está perfecto at 8 o'clock. Pero ¿cómo tendrías que acostumbrarte? The movie finishes At 8 o'clock. Aquí también hay otra T, mira. 8 o'clock. At 8 o'clock. Oh, that's perfect. Marks that. Marks that goes to work every day. Goes to work. Work. To work every day. Marks that goes to work. Hemos culminado. Todo está perfecto con una excelente pronunciación. Nos hemos quedado al...